Trabajo en el gremio de la hostelería, soy cocinero en un restaurante. Me diagnosticaron una protrusión discal y afectarme a todos los niveles. Por en el trabajo tengo que estar como cocinero muchas horas de pie y al final acaba siendo un sinvivir. La verdad, las únicas soluciones que me dieron fueron pastillas y algo de osteopatía y hacer deporte. Con las sesiones de osteopatía pues me liberaron un poco la zona y tal, pero tenía unos brotes bastante fuertes y no, o sea, mejoría así significativa, la verdad es que no. Un día de repente noté que tenía el pie izquierdo dormido, completamente dormido, y era 24 horas al día un hormigueo constante y de vez en cuando, pues igual cada dos días, unos brotes de dolor como si me estuvieran clavando agujas en el pie. Me mandaron analgésicos y un antiepiléptico, creo, que decían que iba bien para estos síntomas neurológicos. Os conocí a través de un familiar que, claro, yo les hablaba a ellos de lo que me pasaba y me vio tan desesperado que me dijo que tenía un conocido que viene aquí a tratarse y que estaba encantado de la vida y probé y la verdad que muy contento. La evolución, la verdad, es que ha sido brutal. Apenas siento hormigueo en el pie pero ya todo, o sea, me puse las pilas también con la pérdida de peso, que estaba muy pasado, he perdido 30 kilos y eso la verdad que me ha ayudado, pero o sea, la evolución con los ejercicios y con el entrenamiento de los coaches de aquí, o sea, ha sido tremendo. Para entrenar vengo aquí dos días a la semana y luego aparte tengo unos ejercicios que hago, al principio los hacía en casa, pero cada vez se van complicando más, son más exigentes, entonces ya estoy yendo a un polideportivo. La primera sesión la hice con Sergio, que me hizo una primera evaluación, y la segunda sesión con el fisio. Me centró un poco más en el pie, que era donde se me reflejaban los síntomas, y luego a partir de la tercera sesión ya con mi rehabilitadora y hasta hoy. Bueno, sí que digo unas últimas palabras. Bueno, ¿me vas a saludar a tu madre? No, a mi madre no, que le saludo todos los días. Aparte de agradecer al equipo porque o sea, se portan genial. Cuando mi rehabilitadora está de vacaciones, he estado entrenando con otros dos y también, o sea, un buen rollo increíble y o sea, la verdad que todos nos tratan, bueno, a mí personalmente me tratan súper bien, súper a gusto, dan mogollón de confianza, son exigentes, pero dan muchísimo apoyo, la verdad que, o sea, sobre todo para la fuerza de voluntad que hace falta para hacer los ejercicios todos los días, son un apoyo muy, muy importante.